Bienvenidos a Vida con Marisol. El videito de hoy va a ser de la terraza y un poquitito sobre el patio de la parte de atrás de la casa. Ven que estoy un poquito aquí guayada, miren. Fue que hoy le tocó ir al veterinario a Coco y ella odia la jaula, los cage. El de Coco yo hablo un poquitito sobre ella en el otro canal de Lupita y sus amigos. Si le interesa saber sobre nuestra nueva miembro de la familia, los invito a que pasen por ella por ese canal. Bueno, acá vamos a decorar un poquito la terraza y porque he estado un poquito perdidita por ahí, y es que he estado con Coco, que es la cacatúa. He estado ella enfermita y integrándola a la familia. Y también hemos tenido días feriados, el cual pues mi esposo ha estado libre y pues hemos estado un poquito joraditos. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, ¿ok? Les va a gustar lo que voy a hacer. What you doing, Coco? What you doing? Tiene piojito. Tú tienes piojito. Tiene piojito, sí, tiene piojito la nena. La nena tiene piojito. Esto es una matita que tenía tres. No cogí video cogiéndolo de la planta, pero se la voy a enseñar. Déjenme. Ponerme los otros zapatos. Que tenemos los zapatos aquí afuera, los de salir afuera. Ya tenemos que coger, miren, parece que anda un roedor por ahí. Pimientos de una plantita chiquitita. Y tomates. Aquí hay de los larguitos y de los redonditos. Okay, ya la planta de tomate tengo que sacar de aquí y limpiarla. Go.
Miren ese perrito. Bark, Coco, bark. You're beautiful, my love. Ay, ese pejito lindo. Se parece a Pirulo. Ay, ese pejito lindo. Ay, qué lindo ese pejito. Ay, Dios mío, ese pejito. En esta canasta que ustedes ven aquí, voy a poner unas flores artificiales como para darle un poquitito de color a esa canasta. Miren, compré esta. Me encantó como que el color salmón. Y compré estas en la tienda del dólar, Dollar Tree. Compré 2, 3, 4, 5 y 6. Hace un calor horrible aquí, como que no se quedan. Déjenme poner entonces estas primero. Hace un calor terrible. Me sobraron 2, porque así se ve mejor, así se ve más sencillito. Y entonces, bajando acá, puse esta plantita que me la regaló mi amiguita. Me la regaló mi amiguita Vani. La voy a colocar aquí. Déjenme limpiar esa mesita. Pasando al área del comedor,
este mantel, esto me lo regaló mi amiga Carolina. Andábamos en la tienda y yo no estaba decidida si comprarlo o no. Y entonces no me di cuenta y ella me lo agarró. Lo agarró y me lo compró. Porque estaba en un descuento tremendo. Y yo sé lo que ella pensaría. Ella pensó, pero si le queda bien, chévere. Y si no, pues también, porque el precio, caramba, lo valía, yo pensándolo. De uno de esos días que uno como que piensa las cosas y no acaba de elegirlas. Y mire qué bien. Qué gracias, Caro. Gracias por haberlo cogido. Porque la verdad que me quedó excelente. Me encantó. Ok. Quitarle esto. Vamos a ver si no se derriten con el calor que hace acá. Uy, Dios mío, qué calor. Se ve bien aquí.
Esto es una bendeja de esa Lazy Susan. Vamos a ponerle esto aquí para tirarle un poquito de color madera. Creo que va a lucir mejor. Ahí, muy bien. Gracias por estar aquí conmigo haciendo los cambiecitos que hice de la terraza. Está súper caliente aquí en el sur de la Florida. La temperatura está como unos 95. Lo traté de hacer lo más rapidito posible. Y nada, quédense ahí para darles recorrido para ver qué tal, si les gustó, ¿ok? Gracias. Esta alfombra era la que estaba en el cuarto de mi hijo, que ahora viene siendo el cuarto de las nietas, y el guest room. La puse aquí y me gustó un montón cómo quedó. Aquí está la área de la salita, allá al fondo la área del comedor. Aquí tengo área de almacenamiento. En esa canasta guardo la escoba y el recogedor para que no se vea fea. Eso es una pintura que compré en Santo Domingo. Esta puerta va hacia el baño que sale para el área de la terraza y la piscina. Y acá tengo otro rinconcito que ya ustedes lo han visto anteriormente.